he estado anunciando en estos días el tema de el libre albedrío. Y si ustedes miran bien la caricatura, encontrarán lo interesante, ¿no? Piensen, mediten un poco en lo que pasa ahí. Yo te doy el libre albedrío, Adán, ¿no? Es una caricatura. Y la serpiente le dice, y yo te doy esta manzana. Y luego Dios pregunta, ¿sabes lo que es el libre albedrío, Adán? Y Adán, ya habiendo comido la manzana, pregunta, ¿y qué es eso? Ya había decidido, ya había tomado una decisión, el libre albedrío. Y me gustaría que por favor me acompañaran a Génesis y leemos cómo el Señor Dios desde el comienzo nos pidió que decidiéramos. ¿Por qué será que Dios nos dio la oportunidad de decidir? ¿Pudo haber Dios hecho ya, nos pudo haber hecho de tal manera que nosotros no tuviéramos que decidir? Es decir, nos pudo haber hecho ya perfectos, ¿no? Pero por alguna razón misteriosa, tal vez, pero yo sé que no es misteriosa para ustedes, yo sé que ustedes saben que hay algo en este tema de la decisión. Y es que Dios no quiere seres autómatas, ¿verdad? Dios no quiere robots, Dios no quiere seres que sean manipulables o que hagan los... Con todo respeto, no es así, pero voy a decirlo de como que los caprichos de Dios. No, Dios no quiere eso. Dios quiere seres absolutamente independientes, y esa es la grandeza de Dios, que Él quiere seres absolutamente independientes a quienes Él en su inmenso amor les ha dado la capacidad de decidir y que nosotros decidamos bien. Él, cuando nos hizo a su imagen, dice... Nos hizo a su imagen en que nos dio una mente para pensar, una mente para pensar, un corazón para sentir y para amar, y nos dio voluntad para decidir si le íbamos a amar o no. Y entonces aquí Dios les había dicho en Génesis, en capítulo 2, versículo 15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, ¿qué dice acá? Mandó el Señor Dios al hombre diciendo, lo mandó, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Dios no ocultó el árbol, ese árbol peligroso, Dios no lo ocultó, sino que lo dejó ahí. Y le dijo, tú decides, ahí está, yo ya te dije. Vas a ver, tú tienes que tomar una decisión, y vas a tomar esa decisión. Y sabemos por el capítulo 3 de Génesis, que vino esa... serpiente, que es Satanás el diablo, y engañosamente le dio vueltas, pero Eva sabía lo que había que hacer, ella sabía. Miren lo que dice el versículo 2, la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de todos los árboles que hay en el huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, ella sabía, pero ella, ¿qué le pasó? Que Satanás la engañó, le dio vueltas, y le dijo básicamente lo primero y lo más duro, de frente le dijo, la serpiente le dijo, es mentira que vas a morir, es mentira, Dios te está mintiendo, él, no van a morir. No van a morir tranquilos, sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces, aquí estaban las dos posturas, lo que Dios le dijo, lo que la serpiente dijo. Y ella tuvo que hacer el análisis de la información. Lo que Dios le dijo,
lo que la serpiente le dijo. Y ella se dejó llevar por sus sentidos, por lo que ella vio, por lo que ella oyó, y ella hizo un juicio, tomó una decisión. Y dice el versículo 6, y vio la mujer el árbol que era bueno para comer. Dijo, a ver, pero yo no veo que este árbol sea feo. Yo no veo un fruto podrido que me dé asco. No, qué árbol tan hermoso, qué árbol tan lindo, qué fruto tan agradable. Dice, y que era agradable a los ojos. Así que vio el árbol que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Y ella dijo, si yo como, a lo mejor sí me hago como Dios. A lo mejor Dios está ocultando que yo quiera, que yo sea como Él es. Y yo quiero ser como Él es. Y se le tergiversaron sus pensamientos. Algo le sucedió y tomó del fruto. Tomó del fruto. Algo pasó. Ella había oído de Adán todo lo que Dios le dijo. Ella oyó a la serpiente y luego miró el árbol. Y dijo, pero si es un árbol bonito, ¿y por qué? Si es tan bonito, ¿por qué no podemos comer? Y comió. Y tomó una decisión. Y ese día, ¿qué pasó? Ella y Adán, ¿qué pasó? Murieron. ¿Pero murieron cómo? ¿Qué fue lo que murió? Espiritualmente rompieron su relación espiritual. Pero como no cayeron al suelo muertos, ellos dijeron, seguimos vivos. Seguimos vivos, la serpiente tenía la razón. La serpiente tenía la razón, no nos hemos muerto, mira, tócate. Pero algo pasó en su corazón. ¿Qué pasó en su corazón? Algo sucedió, se sintieron mal. Se miraron el uno al otro y se vieron con otros ojos. Se sintieron culpables, hubo miedo, se escondieron de Dios. Y todo esto pasó, su mente cambió, su relación con Dios cambió, su relación entre ellos dos cambió. Y Dios entonces vino y los destruyó. ¿Los destruyó? ¿Dios los destruyó? Ahora, es que ese es el tema. El tema aquí también es que Dios, después de que ellos decidieron, Dios no los mató, Dios no los... La reacción de algunas personas es que Dios los maldijo. Los acababa de crear, los había creado por amor. Realmente lo que Dios les dijo es, miren, las consecuencias de este pecado van a ser estas. Y dice cuáles van a ser las consecuencias. Consecuencias sobre la tierra, consecuencias sobre ellos mismos. Y Dios les dijo, eso es lo que ustedes han decidido. Y Dios entonces los sacó del Edén. En el versículo 24, nos dice que Dios los sacó del Edén, pero desde el versículo 3:22 dice, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿No fue eso lo que dijo Satanás? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Que Adán y Eva no tenían la capacidad para controlar el mal. Ese era el problema. Ellos ahora conocen el mal, pero son absolutamente incapaces de sobreponerse sobre el mal, van a ser esclavos del mal. Ese era el problema. Ahora pues, que en esta condición podemos poner ahí, no alarguen su mano y tomen también del árbol de la vida. ¿El árbol de la vida estaba abierto? ¿Estaba abierto el árbol de la vida, sí o no? Sí, era uno de los árboles que ellos podían tomar. Pero escogieron tomar del árbol que no debían comer. El árbol de la vida estaba abierto, pero ellos decidieron no comer de ese árbol. Ellos decidieron comer del árbol, ¿cuál? Del prohibido, porque siempre lo prohibido es lo que nos gusta. ¿Sí? Dígale a un muchacho, no se meta con esa niña. Ahí lo tiene. O a una muchacha, dígale a una muchacha, no se meta con ese muchacho. Lo peor que un padre puede hacer a veces, ¿no? Así que ellos tomaron del árbol que Dios les había dicho no tomen de él. Y dice Dios, ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, algunos creen que Dios maldijo al hombre al sacarlo del Edén. No, Dios protegió al hombre.
de que no viviera eternamente en una condición de pecado y de miseria. ¿Se imaginan que Dios hubiera permitido que el hombre en esa condición de miseria, de pecado, de rebelión, de engaño, de incredulidad, hubiera tomado el árbol de la vida para ser eternamente miserables, en pecado, en oscuridad, como lo es Satanás, aunque Satanás no es eterno? Dios los protegió de tomar del árbol de la vida en la condición de pecado. Dios los sacó del jardín del Edén y se cerró el árbol de la vida. Y lo sacó el Señor, versículo 23, del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Echó, versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo sacó del jardín del Edén y no permitió que ellos tomaran del árbol de la vida en pecado. Así que lo que Dios hizo fue una protección para el hombre, porque imagínense una persona en perpetuo dolor, en perpetua miseria, rebelión, maldad, todo lo oscuro, todo lo sucio como es este mundo que ellos fundan en la carne. Entonces Dios lo saca para que no tomen del árbol de la vida eterna en esa condición. Pero pregunta otra vez, ¿odió Dios a Adán y Eva? No. ¿Qué hizo Dios con ellos? ¿Qué hizo Dios? Cuando ellos pecaron, se pusieron unos delantales hechos de su propia idea, ¿sí o no? Ellos dijeron, cubrámonos porque yo no me había dado cuenta que tú estabas desnudo. Y el hombre, y yo tampoco, uy, ¿qué es esto tan...? Algo les pasó y ellos querían cubrir su pecado. Ellos querían, algo, se sentían absolutamente mal con haber pecado. Pero Dios aceptó esas vestiduras, aceptó esos trajes de ellos. No, Dios no aceptó ese traje. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Él mismo los vistió. ¿Con qué los vistió? ¿De acuerdo? Con pieles, ¿de qué? De un cordero. ¿Qué estaba anunciando ahí? Y en el versículo 15 del capítulo 3, Dios, en medio del pecado, anunció la salvación. En medio del pecado de Adán y Eva, Dios anunció la salvación. Él dijo, sé que han pecado, pero el amor de Dios era tan grande por ellos que dijo, pero esto no va a ser así para siempre. Y les anunció que de la descendencia de la mujer iba a venir un Salvador que iba a derrotar a la serpiente. Dios anunció su plan de salvación en medio del pecado. Entonces, a veces las personas o nosotros descuidadamente decimos, y Dios maldijo a Adán y Eva y los odió y los... Y que... No, Dios los siguió amando. Era su creación especial, era su máxima creación. Los hizo a su imagen. Y le dolió, a Dios le dolió la decisión de Adán y Eva, le dolió. Y le dolió, ¿por qué? Porque sabía del dolor que se iban a traer sobre ellos mismos, sobre la miseria que iban a traer sobre ellos mismos, sobre la tierra, sobre todo lo que hicieran, iban a traer dolor. Pero la única manera, a veces, como los seres humanos aprenden, todos, es a través del sufrimiento. No aprendemos de otra manera. Si le decimos al niño, no metas allá el dedito, cuidado, vayas a meter allá entre la electricidad el dedito, y entonces él se imagina cómo lo hace. Ya que mi papá dijo que no metamos allá nada, voy a traer un cablecito, yo no toco nada, y coge un cablecito cuando ¡pum! ¿No? Y ahí aprende, ahí cuando se da su golpe y se quema, ahí aprende, ay, mi papá tenía razón. Es eso. Dios dijo, estos no entienden todavía, no se dan cuenta, y Dios permitió que el hombre entrara a este mundo a que se diera cuenta de las consecuencias del pecado, pero Dios no dejó de amar su creación. ¿O será que sí? ¿O será que Dios odia su creación?
No, Dios ama su creación. Le da tristeza es que haya escogido vivir de la manera como ha escogido vivir. Le da tristeza que no le hayan puesto cuidado y que quieran los hombres, o que tengan los hombres, que a través del sufrimiento aprender las consecuencias del pecado. En esta imagen me gustó también, es otra caricatura que habla exactamente de lo mismo, ¿no? Aquí ya hay una persona que el pecado le ha dado duro, ya sabe, él ya tiene la experiencia de lo que es el pecado, ¿cierto? El pecado le dio sus cuantos golpes, porque a veces la gente cree que el pecado es, ay, delicioso, ¿no? Que es magnífico, pero la gente se da cuenta después de algún tiempo que el pecado destruye, acaba, deteriora relaciones con otras personas, deteriora la salud, la vida, la paz y sobre todo la relación con Dios. Y la persona, después de que está bien herida, bien golpeada, entonces ahí sí dice, ay, Dios mío, sálvame. Ah, bueno, aprendió, al fin aprendió. Y esta persona le está diciendo a este que está muy bien enterito todavía, que no entre por la puerta de la tentación, porque allá está el pecado. Y el pecado lo presenta como un animal que va a darle su muenda, le va a dar su muenda. Y el otro ya estuvo allá, entonces le dice, no te vayas a meter allá. Y es exactamente eso lo que Dios hizo con Caín. Caín se llenó de rabia, lleno de celos, y Dios habló con él. Y en Génesis 4:4 dice así: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó. ¿Qué es ensañarse? Yo me imagino una persona así como, así con los ojos chiquitos y los dientes así apretados de la rabia y de la ira. Estaba ensañado, ¿sí? Así como que no puede hacer buena cara. Estaba ensañado el Caín en gran manera, tanto que decayó su semblante. Estaba tan rabioso y tan lleno de ira que estaba marcado y estaba que le pegaba todo. Lo que se le acercara le pegaba. Así estaba el Caín. Y entonces Dios habló con Caín y le dijo: Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le está diciendo Dios? Está diciendo: Caín, tú decides. Tú decides. Ahora, ¿sabía Dios lo que había en el corazón de Caín? Sí. ¿Sabía Dios del peligro que estaba corriendo Abel? ¿Sabía o no? Claro. ¿Por qué Dios no escondió a Abel? ¿Por qué Dios no protegió a Abel? Si Abel era el justo, ¿por qué Dios no protegió a Abel? En mi opinión, es mi opinión, Abel había probado y había creído en Dios ya. Había pasado la prueba. Había sido probado y había sido encontrado limpio. Había decidido por Dios, había creído en Él. Y ese es el propósito de la vida humana: creer en nuestro Salvador. Y Abel había creído ya, era suficiente para Dios. Y Dios permitió que Caín lo matara, porque para Dios la muerte, Él ha vencido la muerte, y ya Abel había, digámoslo así, calificado. ¿Sí me entienden? A nosotros nos parece horroroso que lo que pasó, nos parece horroroso, pero Dios vio a Abel y dijo: Él está ya listo. Y dice la escritura que fue el primer justo, ¿no? Él encontró en Dios justicia. Él no necesitaba vivir más años. Estrictamente hablando, no necesitaba vivir más años. Ya había logrado el propósito de Dios en su vida, Abel. Y Dios dijo: si Caín decide matarlo, Abel está listo para que yo lo reciba. No tengo problemas. ¿Y por qué no mató a Caín?
porque no estaba listo. Porque Dios es un Dios que da oportunidad de arrepentimiento. Y Dios dijo, me imagino, esto es, no está en las Escrituras, pero creo yo que Dios le dio vida para que Caín meditara en sus pensamientos lo mal de su obra y se arrepintiera. Dios ama al mundo y a veces uno dice, Señor, ¿por qué no actúas? Dios está esperando con paciencia, dice Pedro. Pedro dice que Dios no retarda su promesa, sino que Él es paciente para que todo el mundo venga a Él. Él nos está dando tiempo para arrepentirnos. ¿Por qué tantos malos, Señor? ¿Y por qué mueren los buenos? Porque los buenos ya son, han calificado. Y los malos Dios les da tiempo para que se arrepientan. Y a mí me sorprende siempre que Dios protegió a Caín. O sea, ¿quién protegió a Caín? Dios mismo. Le puso una marca porque Caín acusó a todo el mundo, ¿no? Porque eso es, cuando hay pecado, eso es acusaciones a todo el mundo. Entonces, Caín dijo, ah, no, es que como usted me va a matar. Dijo, no, Caín, yo no te voy a matar. Ay, entonces me van a encontrar por ahí cualquiera y me agarra y me mata. Claro, sí, claro, ahora yo soy la víctima. Él se presentó como víctima. Él era el asesino, pero se estaba presentando como víctima. Víctima del odio de Dios, víctima del odio de las personas. Y Dios dijo, no, Caín, estás equivocado. Yo no te odio. Y voy a poner una señal sobre ti para que nadie te mate. Y yo creo que el Caín quedó desarmado, o sea que no tengo enemigos. No, nadie te odia, Caín. Caín, eres tú mismo, tú tienes adentro un problema. Eres tú, no le eches la culpa a nadie. Lo dejó vivo. Lo dejó vivo. ¿Y lo dejó vivo por qué? Porque es creación de Dios. ¿Amaba a Dios a Caín? Sí. ¿Qué deseaba Dios para Caín? Que se convirtiera, que se convirtiera. Eso era lo que Dios quería para Caín. Pero si le dio duro al Caín, ¿no? Dios ama su creación, pero a Dios le da tristeza el sufrimiento que genera el pecado. A Dios le da tristeza. ¿Se acuerdan de Jesucristo sobre Jerusalén? Diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido yo, como una gallinita reúne a sus polluelos, traer toda bendición y ustedes no han querido? O sea, Dios siempre amó a su pueblo. Y eso es lo que nos dice aquí en Deuteronomio. También Dios puso a su pueblo Israel a decidir. A los cielos y a la tierra, dice Moisés a todo el pueblo de Israel, antes de entregar el mando a Josué. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. No porque Dios los maldiga, sino que ellos se traen maldición con sus decisiones malas. Escoge pues la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Escoge pues la vida. Escoge la vida. Yo quiero. ¿Quieres un consejo? ¿Quieres algo que secreto? No, escoge la vida. Eso es lo que Dios nos dice. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Él es vida eterna. El consejo de Dios está por todas partes. No escojas otra cosa. No escojas el árbol del mal. Escoge el bien. Dios nos está aconsejando todo el tiempo que escojamos el bien. Pero aunque su pueblo desobedeció o no, la historia de Israel es una historia de desobediencia. La historia de Israel es una historia de rebelión. No se demoraron nada en salir de Egipto cuando ya tenían un becerro. No se demoraron nada en salir cuando se rebelaron contra Dios y dijeron, es que usted no nos da de comer y este Moisés que nos puso, devolvámonos a Egipto. El pueblo se rebeló una y otra vez y en el tiempo de los jueces se rebelaron una y otra vez y Dios en su misericordia les enviaba jueces que los librara. Pero todo el tiempo se rebelaron.
Y si uno entra a Hechos 7, cuando Esteban está hablando acerca de la historia de Israel, dice, todos ustedes se rebelaron desde el... Todo el mundo se rebeló. Siempre ustedes se han rebelado contra el Espíritu Santo. Pregunta, ¿por eso Dios los odió? No. Lo más increíble es que las Escrituras dicen que Dios permaneció fiel en su amor. Los amó todo el tiempo. Y les envió profetas, y les envió hombres que los llamaban, vengan, vuélvanse a Dios. Dios es un esposo fiel. ¿Y se acuerdan de Oseas? ¿Se acuerdan de Oseas? ¿Y de la historia de Oseas? ¿Cómo es que Dios se presenta como un esposo que su mujer es terrible? Es una mujer que ha sido infiel, infiel, infiel a pesar del amor del esposo. Ese es Israel. Y ese amor es el amor de Dios con su nación. A pesar de todas las rebeliones de Israel, Dios nunca dejó de amar a su pueblo. Siempre Dios estuvo ahí. ¿Saben por qué? Porque la decisión, si es que hablamos de decisiones, la decisión de Dios desde el comienzo fue amar su creación. Dios ha decidido amarnos por encima de todo lo que hagamos. Increíble, ¿cierto que es increíble? O sea que Dios me ama. Sí, Dios nos ama a pesar de todo. Y las cosas que hicieron Israel fueron terribles. Vea, se metieron con Baales, se metieron con dioses paganos, se metieron con toda clase de adivinas y de adivinos, se metieron en toda cosa horrible, hubo toda clase de cosas. Ustedes vayan y lean todas las prohibiciones que Dios puso. ¿Y por qué puso todas esas prohibiciones en el Antiguo Testamento? Porque eso lo estaba haciendo Israel. Todo lo que Dios dice, no hagas tal cosa porque eso no se debe hacer, eso lo estaba haciendo el pueblo. Incluso Dios las llamó Sodoma y Gomorra a su propio pueblo. Los llamó, así los llamó antes del cautiverio, los llamó Sodoma y Gomorra. Pero los odió Dios. Increíble, los persiguió con su amor. Los persiguió con su amor. Su amor, la decisión de Dios es amar a su pueblo. Amar a pesar de todo, a pesar de la rebelión de la humanidad, a pesar de la rebelión de la humanidad, a pesar del pecado de la humanidad, Dios ha decidido amar su creación. Ve en nosotros lo que vamos a hacer por la obra de Cristo. Dios ve la humanidad a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Y las Escrituras dicen que Él se dio por nosotros cuando nosotros estábamos limpios y perfectos. ¿Sí? No. ¿Cuando estábamos en qué? En nuestros delitos y pecados. ¿Cuándo se dio Cristo por nosotros? Cuando la humanidad estaba en sus delitos y pecados, Él se entregó por nosotros. Cuando yo no lo conocía, Él ya se había entregado por mí. Y si alguien quiere indagar el pasado de todos nosotros, encontrará en algún punto pecado. Eso no, porque dice la Escritura que todos han pecado. No hay uno libre de pecado, no hay ni uno libre de pecado. Todos pecaron, todos. Pero aún así, Cristo nos ha perseguido con su amor. Y estando la humanidad en pecado, Él dio su vida por nosotros, porque así nos ama Dios. Su amor es inmenso, no lo podemos detener, no podemos detener su amor. En Juan 3:16 dice eso, porque de tal manera amó a Dios al mundo. El mundo es horrible, pero Dios dice que ama al mundo. ¿Qué eso quiere decir que ama el pecado? ¡No! ¿Está de acuerdo Dios con el pecado? ¡Nunca! ¡Jamás! ¡No! Pero ama su creación, ama su creación. Y porque ama tanto su creación, envió un Salvador que lo liberara del pecado, que lo sacara del pecado, por gracia. Por gracia. ¿Qué quiere decir por gracia? Que ni siquiera es porque nosotros mismos podamos salir de nuestro propio pecado, sino porque Cristo, nuestro vocero, Él siendo sin pecado, murió por nosotros para que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre.
no porque nosotros fuéramos buenos. La reconciliación que Cristo trajo sobre la humanidad fue algo independiente a nosotros totalmente, fue algo que sucedió en el cielo, entre el Padre y el Hijo. Es que Cristo llevó su sangre a ese lugar santo, al trono mismo. Él llevó su sangre, la sangre del sacrificio, y el Padre aceptó la sangre de Cristo por nosotros. Y cuando nos mira, nos ve santos. Y entonces por eso es que uno lee las Escrituras y Pablo dice a los santos de Corintio, y uno va a ver qué santos son los de Corintio y uno se encuentra con unas cosas horribles. Resulta que los tales santos de Corintio eran la locura, habían divisiones, problemas, partidismo, inmoralidad. No, lean Corintios a ver cómo era la iglesia en Corintio. Era una iglesia con problemas gravísimos, se emborrachaban en la cena del Señor, hacían locuras, y Pablo era intercediendo por esa iglesia. Y sin embargo al comienzo dice a los santos que están en Corinto. Y uno dice, ah, no entiendo, Señor. Colosenses, todas las Escrituras comienzan a los santos. ¿Por qué somos santos? ¿Porque nosotros somos santos? No, porque Cristo por gracia nos presentó santos delante del Padre, y el Padre nos ve así. Y Él está haciendo una obra. Sí, Dios no ama el pecado, nunca, jamás. Él no admitirá el pecado en su trono, nunca, jamás, de ninguna manera. Nos corresponde simplemente a nosotros depender enteramente de la obra de Cristo, y que Él sea el que nos limpia, Él sea el que nos transforma, Él sea el que nos santifica. Él, de nosotros no podemos, no es posible de nosotros. El asunto es que Juan dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Entonces, Jesús significa salvación. Él vino a eso, a salvar. Él vino a salvar, a traer su verdad, vino a enseñarnos que Él es la verdad, y vino a salvar, y vino por amor, pero el versículo 18 dice que desafortunadamente hay personas que no van a querer ese amor, y van a decir, no quiero, y son los que, siendo amados por Dios, porque Dios no odia a nadie, son los que siendo amados por Dios van a terminar en el infierno. Porque voluntariamente se van a oponer a que Dios los ame, aunque Dios los ama. Pero van a decir, yo no quiero que usted me ame, yo no quiero su amor, yo no quiero nada de usted, nada. Y eso es increíble. Entonces las personas que van a terminar en el infierno no son personas que Dios odia, sino por las que Él murió. De tal manera amó Dios al mundo. Dios murió por amor a la humanidad. Pero hay algunos que se oponen al amor de Dios y dicen, no quiero que me amen, no quiero. Y se rebelan y no quieren. Y eso es entendible, ¿no? Todos los novios que han tenido alguna novia que no los quiere ver ni pintados. ¿Alguien? Hay personas que no quieren ser amadas de esa persona. No me gusta, usted está feo. Yo busco otro más bonito que usted. Y va a haber personas que, como en esa idea, no van a querer el amor de Dios, no aceptan el amor de Dios, no quieren a Dios, no desean nada que ver con Dios. Lo han conocido y han conocido sus principios y dicen, no quiero nada con Él. Lastimosamente eso va a ser así, pero definitivamente Dios no los odia. Dios dio su vida por ellos, y si ellos se arrepintieran, Dios les extendería la vida. Dios los perdonaría, pero ellos no se quieren arrepentir. El pecado imperdonable es el pecado del no arrepentirse, del que no se quiere arrepentir. Dios no puede perdonar un pecado del que una persona no se arrepiente. Muy bien, así que el Señor Jesús quiere que tengamos esa misma actitud de Él, que nosotros amemos como Él ama en la imperfección de los demás. Ninguno de nosotros es perfecto, y entonces por eso aquí trae esa caricatura. Porque a este hombre le toca amar al Moisés, aunque el Moisés a veces le gusta hacer chistes, ¿no? Y aquí el Moisés está pescando, este se supone que es Moisés, y se está riendo así con esa risita de... Porque él le separó el agua al amigo, y aquí donde está el amigo no hay agua. En cambio él sí está pescando aquí, ¿no? Y entonces el otro amigo le dice, Moisés, deja de molestarme la vida.
Lo que está diciendo ahí es el ejemplo de que necesitamos amar a los demás aunque nos hagan chistes así pesaditos como ese, ¿no? Que nos sequen el lugar donde nosotros estamos pescando. Dios dice que de la misma manera que Él nos ama, nosotros amemos a los imperfectos, a los que tienen problemas. Es decir, que la gracia con la que Él nos ha tratado a nosotros, la extendamos a otros. Ahora, ¿quiere eso decir que yo estoy de acuerdo con el pecado de otros? ¡No! ¡Nunca, nunca, nunca! Pero debo amarlo, ¿o no? El amor de Dios es capaz de amar a la persona y ayudarlo a salir de su pecado. En amor, no en condenación, no en señalar, no en demeritar, no en encontrar cosas para acusarlo y para destruirlo y para hablar mal y para... No es la manera. La manera es a través del amor de Dios. ¿Cómo corregimos personas? A través del amor de Dios. ¿Cómo realmente cambian las personas? Cuando se sienten amadas y cuando se dan cuenta que su vida es compleja, es difícil, es trágica a causa de su pecado. Pero nosotros no le refregamos su pecado, sino que le decimos, ves, mira, mira el dolor que causas, el dolor que traes, el daño que haces sobre ti, tu familia, tus hijos, la sociedad. Nosotros como iglesia no amamos el pecado, pero amamos y debemos amar a las personas como Dios las ama. Y esa a veces es una difícil distinción, porque a veces hacemos una sola cosa de un pecador, lo unimos con su pecado y amamos al pecador y a su y odiamos al pecador y a su pecado. Es decir, lo odiamos integralmente. Y no, Dios dice, ama a la persona. No el pecado, no estamos de acuerdo con el pecado, nunca, jamás, trae daño. Dios ha dicho que trae dolor, pero Él ama las personas, Él murió por las personas. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y entonces, ¿cómo corregimos los problemas? En amor. Y en estos días en nuestra nación está absolutamente polarizada. Ustedes no se imaginan a qué grados, a unos grados impresionantes, buscando la paz de nuestra nación ha llegado la división de la iglesia. La iglesia está dividida, va a haber que firmar una paz entre la iglesia, les cuento. Porque ha habido toda clase, yo me reúno con pastores, me reúno con dos grupos de pastores y me doy cuenta la división que hay entre los pastores. Hay agresiones que si los pastores pudieran irse a los golpes, se dan golpes. Así está la cosa. Y entonces yo digo, Señor mío, ¿en qué momento nos salimos de curso? Tenemos que retomar el curso. Y entre nosotros los cristianos tenemos que retomar el curso de las cosas. La iglesia en este momento está polarizada. Personas que se descalifican mutuamente, unos con otros. Dicen, no, es que tú ya no eres cristiano. Y el otro, no, es que el cristiano, no eres cristiano, eres tú. Y, pero unos debates terribles que uno dice, Señor, ¿qué es esto? Impresionante. La iglesia absolutamente dividida, acusadora, una iglesia con problemas. Yo digo, Señor, perdónanos, que cuál es la luz que estamos dando al mundo, ¿no? Entonces hay algunos que sí, amparados en sus explicaciones, dicen, no es posible que los otros y que los otros, y están acusando a otros que han creído en Cristo y han hecho listas de iglesias, iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal, votó de tal manera, no son cristianos. Señor, ¿quiénes somos nosotros para determinar que alguien no es cristiano? De esa manera, cuando uno va y habla con la otra persona y dice, yo he creído en Cristo, lo que pasa es que tengo libertad para tomar esta decisión. Pero el otro dice, no, usted no tiene libertad.
Señor, ¿qué está pasando? Guárdanos de lo que está pasando. Así que es muy paradójico que buscando la paz en nuestro país, la iglesia haya sido la más afectada y necesitemos un acuerdo de paz en la iglesia. ¿No les parece increíble? Eso es interesante. Decía yo con Paulinita esta mañana eso. Decíamos, estamos buscando la paz y resulta que entró la guerra a la iglesia. Increíble. Entró la guerra a la iglesia. Así que necesitamos un acuerdo de paz en la iglesia. Así que Dios nos ha llamado a extender su amor como Él nos ama. A extender su amor a toda persona. Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo queremos la paz? Pensando así. Pero la campaña también de Estados Unidos es una de las campañas más sucias que pueda haber. Porque primero que todo, ambos, los dos tienen unos pasados difíciles. Pero ¿saben qué? Cada uno de los candidatos se propuso hacerle investigación, espionaje, ir por allá a los recónditos de la vida del otro para sacarle todo su pecado a la luz y al público. Y entonces sacan videos, vainas de cosas de 10, 15, 20, 30 años atrás y le rehuyen, le meten por allá la mano al pasado para sacar pecados. ¿Y saben qué? Ninguno de nosotros quedaría libre si indagaran en nuestro pasado. Se metieran en nuestro pasado, encontrarían cosas horribles. Pero Dios, conociéndonos y conociendo nuestro pasado, nos perdonó. Y Él ya no nos saca en cara nada. ¿O será que sí? ¿Será que Cristo dice, usted, oh, acuérdese de esto que usted...? No, Él dice que nos perdonó. Cuando Dios perdona, ¿qué hace? Es perdón. Pero estos dos candidatos, y ahora parece que el Trump, no sé qué fue lo que hizo, pero la embarró embarrada. Es una guerra sucia. Es una guerra sucia. ¿Saben qué? Uno cree que eso es solamente allá ellos. La iglesia está igual aquí. Están sacando, a ver, indaguemos porque en alguna parte debe haber un pecado. Metámonos, ¡ay, mire, aquí hay uno, mire! Y están sacándole los pecados a todo el mundo. No hay nadie limpio. Por eso no me quiero ir donde los pastores un rato porque indagan mi pasado. Sí, le dan a uno en la cabeza. Por la gracia de Dios, en 40 años de pronto no encuentren mucho. Por allá de 40 años de para atrás encontrarán algo en mi vida. Pero le sacan a uno los cueritos al sol. O sea, lo sacan. Eso es sucio. Es una guerra sucia. Están sacándose todo a la luz. ¿Sí? Cuando Dios sabe y nos ha dicho todo el tiempo que todos hemos pecado. Todos. No hay uno que no haya pecado, dice Romanos 3. ¿Hay alguno que no ha pecado? Todos se desviaron. Todos. Todos somos pecadores. Y la paz, nuestra paz con Dios, es injusta, porque todos merecíamos, ¿será qué? Morir. Y es injusto que Dios nos haya dado la vida, pero ese es Dios, esa es su gracia. La gracia es eso, que no mereciendo la vida, Él nos dio vida. Así que, si todos somos pecadores, debiéramos extender la gracia de Dios. ¿Eso quiere decir que estamos de acuerdo con el pecado? No, nunca. No estamos de acuerdo con el pecado. No estamos de acuerdo con el homosexualismo. No estamos de acuerdo con eso. No. Pero tampoco estamos de acuerdo con los adúlteros, ni con los mentirosos. No estamos de acuerdo con los que engañan, con los que entran a hurgar el pasado de las personas para demoler, destruir la reputación de una persona. Tampoco estamos de acuerdo con eso. Es que el homosexualismo no es el más grande de los pecados. ¿Y entonces qué de los adúlteros, de los mentirosos, de los inmorales, de los rateros, de los que roban?
Bueno, imagínese todo tipo de pecado. Imagínese los 10 mandamientos y más. ¿Esos no son pecados? Claro que sí. Dios nos dice, cuidado, esos también son pecados. ¿O será que esos otros pecados no nos llevan a la perdición? Sí. El mayor pecado de los fariseos era decir que ellos eran perfectos, que ellos eran limpios, que no necesitaban de Dios, no necesitaban de Cristo, ellos no necesitaban de Él. Así que esta imagen es una imagen que ustedes la ven bien clara, es muy clara. Es un bus, va en una dirección, estos dos pasajeros van a un lugar, pero hay uno que ha querido viajar hacia ese lugar en el lado oscuro, en el lado feo del bus, donde ve solo oscuridad, y va triste, va amargado, va lleno de rabia, de resentimientos, va lleno de todos los argumentos que seguramente son verdad. Y su caminar, su tránsito hacia el lugar donde va es triste y es miserable. Porque no está obedeciendo Filipenses. El otro va en el mismo bus, pero va mirando el paisaje hermoso, está viendo las cosas buenas. El que está en este lado oscuro tiene una cantidad de puestos en el otro lado, pero ha decidido no ir allá, ha decidido no ver lo bueno, ha decidido permanecer en la oscuridad a pesar de que puede dar un paso y pasar a la luz y a todo lo que nos dice Filipenses. Así que es un ejemplo para que nosotros pensemos cómo caminamos nuestro caminar cristiano. O caminamos nuestro caminar cristiano acusando, renegando, maldiciendo, juzgando, condenando, gritando, demeritando, o nos pasamos al otro lado y nos sentamos en la silla de la bendición, en la silla del perdón, en la silla de la gracia, en la silla extender el amor de Dios a otras personas, sin que eso quiera decir, lo he dicho como 20 veces, que está de acuerdo con el pecado. No estamos de acuerdo con el pecado, pero tenemos que ver la humanidad a través de los ojos de Dios, y Dios nos ama y ama al pecador, y por él vino por los pecadores. Él no vino por los que no necesitaban ser salvos, porque algunos creían que no necesitaban. ¿Sí? Él no vino sino a los enfermos. Él dijo, he venido a los enfermos, no a los que ya se creen salvos. Él vino a los enfermos. Y nosotros tenemos que ir, de tomar esta decisión. ¿En qué lado del bus queremos ir? ¿Cómo queremos andar nuestra vida cristiana? Y ojalá, digo yo, no sé, cada uno decide pues, decidimos qué hacer, ¿no? Pero cada uno decide a qué lado de ese bus quiere viajar en su vida cristiana. Porque ustedes no se imaginan los mensajes que he leído yo, que me han enviado a mis correos. Y yo digo, Señor, ¿a qué lado me voy a hacer yo? ¿Sí? ¿En qué lado voy a ir viajando yo en este caminar cristiano? En este caminar cristiano. Yo quiero viajar bajo la gracia de Cristo. Yo quiero viajar en ese camino. Yo quiero ir en ese lado del bus. Yo quiero ver el sol, las montañas, las bendiciones, las cosas buenas, bendecir a mis enemigos, hablar con mis enemigos, tener amistad con mis enemigos, bendecirlos de alguna manera y traerlos a los pies de Cristo, no a través de la condenación, sino a través de la gracia y el amor de Dios. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por todos los pastores, por todas las iglesias. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todos nosotros, porque no hay ninguno que no quiere decir que yo, Héctor Barrero, no ha fallado. Yo he fallado en todas estas circunstancias, porque uno se deja arrastrar a veces de pasiones y de cosas, y a veces uno también se pone como altico del piso, y Señor, me arrepiento de eso. Y te pido, Señor, que todos los pastores, mis amigos,
que hayas armonía entre nosotros, que traigas tu paz a tu iglesia, que de alguna manera, Señor, entendamos el mensaje tuyo, caminemos en paz en nuestra nación, que haya verdadera paz en la iglesia, Señor, que seamos un pueblo, el pueblo tuyo al que tú has extendido tu gracia, un pueblo sabio en cuanto a cómo manejar el tema del pecado. No estamos de ninguna manera de acuerdo con el pecado. No estamos de acuerdo. Estamos en contra de lo que le hace daño al ser humano. Pero también estamos del lado tuyo, de tu amor, Señor, de cómo tú extiendes la invitación a todo pecador a que se convierta, a que cambie sus caminos, a que venga a ti, a que se dé cuenta de que el pecado no trae más sino dolor y angustia, destrucción, separación, división. Todas esas cosas las trae el pecado, Señor. Pero es la manera como le predicamos al pecador. ¿Con qué actitud? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué ejemplo? ¿Qué luz estamos dando al mundo, Señor? Te lo pedimos a ti, que tú nos des sabiduría, que tu paz esté con nosotros, tu gracia esté con nosotros, tu misericordia esté con nosotros. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús, en tu nombre al Padre, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén.